Hey now, think positively, alright? We talked about ¿Tiene subtítulo? Sí, tiene subtítulo. ¿Lo tiene en español? No, bueno. Ethan, el Ethan del juego anterior, por lo que me había dicho Oni. Esta es igual a la mansión Spencer, va parecida a la mansión Spencer. No, the place is full of nothing but blood and death. Chabón. Bueno, primera persona. Bien. ¿Qué son? Con armas. Para. Este se supone que es Chris, ¿no? Este se supone que es Chris. Este de él, no tengo la más mínima idea. ¿Y con quién carajo está trabajando ahora? Pasa de un lado al otro, parece. Well, Ethan Winters. There you are. ¿Puede ser Ethan de vuelta? Who the fuck are you? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Ese es el que aparecía en el anterior. ¡Oh! El 7 de mayo. No falta mucho. Faltan 4 meses. Ojo. 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 No quiero que se reproduzca el otro. Bueno, no me importa, sé que hay. No entendí nada, parece que están rehaciendo el universo de Resident Evil. O sea, Ethan es el del Resident Evil 7. Que es el protagonista de este, que es el marido de la mujer esta. Ese que apareció con el bebé en los brazos es Chris. El resto no tengo ni idea de quién es nadie. Cuando aparecieron estos bichos, a ver si lo puedo poner de vuelta. ¿Dónde está? Bueno. Esta es re parecida a la mansión Spencer. Muy parecida. Y... ¿qué es? Acá. Cuando aparecieron estos bichos, el primero... este, que no vi al resto, pensé que era la del Resident Evil 1. Pero bueno, nada. Tiene pinta, tiene pinta. Que va a ser más de terror que otra cosa. A ver, vamos a ver si puedo meterme acá.